sigue tirando en esta finca. Pero esta es una finca potente buena. Para saber cómo se produce a faba galega hay que achegarse a Lourenzá y caminar por las suas terras. Tengo que estar así sequiña. A ver, ah, que está verde queda ahí, esta misma queda ahí, hasta que se pone sequiña como a esta otra. Cuando coges tengo que hacer, tela que sentir así una vaina. En plena época de recollidas, productores de la zona trabajan a reo para retirar vaina a vaina seca. Pero, ¿qué o que distingue a esta legume amparada por la indicación geográfica protegida? O que tenga que súper fina, súper blanca, que no tiene piel. Da finca o invernadoiro, donde seca unos días hasta quedar esto. A fava le pasa así, que se desgrana, esta está recogida de ayer, entonces no desgrana, pero cuando ves que se suelta así, mira. Si hay notas enseguida, además se la sola empieza a abrir, es un momento en que tú que te que mañana. A selección es último paso del proceso que se fai artesanalmente. A que tenga denominación, o sea, indicación geográfica protegida, tiene que ser así. Tiene que ir limpiña como está esta. Estos sacos tienen ya un destino inmediato. A fin de semana, Lourenzá celebra a conocida Feira da Fava, un dos puntos de venda más importantes para los faveiros. Contamos con vender, aunque hay una crisis muy grande, pero esperemos que vendamos como los demás sanos. Los demás años vendeuse siempre mucho. Un saquiño de medio kilo como este costará alrededor de 5 a 6 euros.